Voy a pedir que la pastora Ana Karen, por favor, venga al altar. Va a traer la palabra de Dios en este día. Come on. Hermanos, no le hagan caso, no tienen que aplaudir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a honrar la pastora de la casa. Amén. Amén. Se puede sentar. Dios le bendiga, hermanos. God bless you. Yo me el otro día con I was laughing the other day with Jessica. Jalisa was also. I'm sorry. Yalisa was also laughing with Jessica. Because um, Jessica, Jessica tells me. Pastora, when are you gonna preach? I miss you preaching. I love, I love when you go crazy. Me gusta cuando te loca. Y yo le dije a ella, I don't know. And I told her, no sé. Yo no sé Jessica, I don't know, yo, Jessica. Yo no I, I don't want to know. preach. And she said, what? So ella, I was laughing because ella en un momento cerca. She pre pre preached in a close ella, moment. Ella habló, perdón, un she cerca. spoke in a close moment. Amen. Let us all go to the book of John. Capítulo 14. Chapter 14. Versículos desde el 5 al seis. Verses 5 to 6. Amen. Amen. ¿Todos lo tienen? Does everyone have it? Do have it? Hallelujah. amen so un famoso señor, uh, a famous guy llamado Carlos Fuentes, called Carlos Fuentes no, no estoy leyendo la palabra. I'm not reading the word yet uh, un famoso señor, llamado Carlos Fuentes, a famous guy named Carlos Fuentes dijo esta said these words no tomar decisiones not making decisions es peor is worse que cometer errores. than committing errors Hay mucha verdad en esto. There's many truths in this. Amen. Vamos a leer la palabra. Let's read the word. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 14 Amen. Amen. del 5 al 6. Chapter 14, from five to six. Amen. Le dijo Tomás, Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Oh, my goodness, I'm here. I have my Bible in Spanish. He's not used to translating. <laughs> Chapter 14, verses 5 to 6 says. Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going. How do we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but through me." Amen. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Padre, en este momento, Señor, yo declaro corazones abiertos, oído presto a tu palabra. Declaro que con el propósito con el cual tú me diste esta palabra será enviado. Señor, tú conoces cada mente, cada corazón, lo que cada quien necesita. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando tu palabra con de nuevo a través de mi boca. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En este momento, in this moment, eh, en el capítulo 14 del libro de Juan, Thomas está haciendo una pregunta. Thomas is making a question. Él está diciendo a Jesús, He's telling Jesus, ¿cómo vamos a saber el camino? How are we know the way? ¿Pero de qué camino estaba hablando? But of what way was he speaking of? Jesús, antes de esos versículos, Before these verses, estaba diciendo saying, a los discípulos, yo voy a preparar morada. To uh, his disciples, I'm going to prepare a place. Morada en la casa de mi padre. In the house of my father. So Tomás quería saber. So Thomas wanted to know. Pero cómo vamos a saber? How are we going to know? A dónde vas? Where you're going? Y cómo llegar allá? And how to get where you're going? Y Jesús le dijo. And Jesus told him, Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. El que quiere venir al Padre, wants to come where the tiene is, que venir a través de mí, ¿verdad? Necesita venir mí. Entonces, and so, tú me preguntarías, you might ask me, Pastora, pero esto es una palabra que se le da regularmente. Pastor, ¿es this a word that we should be giving uh, regularly? Que, su, que es regularmente, that le damos a la gente inconversa. That we give to people who are not converted. Nosotros ya sabemos eso. We already know this. Nosotros ya sabemos. We know que Jesús es el camino, la verdad y la vida. That Jesus is the way, the truth, and the life pero yo te digo que estas palabras that these words también nos aplican a nosotros porque estas palabras no le estaban siendo dichas a gente inconversa Jesús le estaba hablando a aquellos discípulos que Él ya le había enseñado Jesús quería asegurarse de que ellos no perdieran en el enfoque de que ellos se quedaran a la vista de que ellos y que ellos entendieran solamente en mi camino that only in my way, solamente en mi verdad only in my truth, solamente en mi vida only in my life, ustedes me van a encontrar you are find me. y van a estar en el lugar you're going to be in the place donde yo estoy Jesús dijo estas palabras sabiendo de que el ser humano pasa por diversas That the human being goes to different trials. That there's many that say that they're God. And at the same time, because there's a lot of religions, no quieren, God does not want for us to go astray from the Word of God. Es tu camino. Is Jesus your way? Es Cristo ¿Tu Is Jesus your truth? Tu vida? Is Jesus your life? Tú me dirías. You would tell me. Claro que sí. Of course he is. Eso es mi camino. He my way. Ya yo lo confesé. I already confessed him. Hace 20 años atrás. 20 years ago. Hace la semana pasada. Uh, last week. Ya yo lo confesé. I already confessed him. Como mi señor y salvador. As my lord and savior. Yo voy a la iglesia. I go to church. Yo doy mi diezmo. I give my tithe. Doy mi ofrenda. I give my offering. Yo siempre ayudo. I always help. Y cuando el pastor necesita ayuda, and when the pastor needs help, ahí yo estoy. I am there y tú me dices me, también Jesús es mi verdad and Jesus is my truth. porque yo le digo a todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios y yo sé que esa es mi fe Jesús es mi vida porque yo sé que fuera de Cristo that Jesus, no hay vida there, there no life. y yo te diría estas you, son respuestas que son verdaderas que son verdaderas pero a pesar de todo esto, Jesús quiere que entendamos cuál es el propósito de que entendamos que en Él solamente hay that in him, camino, only a way, verdad in truth, y vida. And life. El camino. The way. ¿Qué es el camino? What is the way? Es la manera que debemos de andar. It's the way that we should walk. En amor. In love. Gozo, paz. Joy, peace. Paciencia, benignidad. Patience, kindness. Bondad. Goodness. Y tú me dices. And you would say. Pero eso está en Gálatas, but that's in Y es cierto. And that's true. Estos son los frutos del Espíritu. These are the fruits of the Spirit. El que no tiene comunión He who does not have communion con el Espíritu Santo with the Holy Spirit no puede entender los frutos del Espíritu. Cannot understand the fruits of the Spirit. Tú puedes actuar la bondad. You can act Goodness. por eso que hay mucha gente que creen que a través de sus obras se van a salvar porque act like ellos actúan la bondad ellos actúan depende de la situación la misericordia ellos actúan la verdad act si les conviene pastor pero todos estos frutos fruits, si no hay comunión there no communion con el Espíritu Santo Spirit, no puede haber frutos there can be no fruits. El que no está en comunión the person who is not in communion no does not have light. No and he who does not have light in walks in darkness. And where there's darkness, there is iniquity. There's all types of evil. No and that's not the worst thing. Where there's darkness, cosas, things are hidden no that the enemy does not want a la luz. to come out into the light. Allá, uh, even further, Cuando hay tinieblas when there's darkness, Mira de esta manera. Es como cuando en una casa like house, una rata se muere a, a rat dies. o se muere un ratón. ¿Cuánto han olido eso? Y de repente, and all of a sudden, en ese lugar, place, cada vez time, que alguien entra, enters, le da el mal olor. Tú puedes limpiar. You tú puedes decorar. You La mejor decoración. The best La más caras. Uh, La más caras. Oh, Pero mientras no quites el olor, as as mientras odor, no se vaya, no importa cuánto perfume tú le perfume you sigue put, diendo Y esto stink. es lo mismo. Cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu no se pueden manifestar. Y más allá, cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, ahí brega la carnalidad. Las obras de la carne. Ahí se manifiesta toda obra perversa. Ahí se manifiesta lo que no es de Dios. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay confesión. No Porque no hay arrepentimiento. Porque hay apariencia de piedad. Porque godliness. hay apariencia de religión. Pero religion. no hay compromiso. But there is no, no hay intimidad. No, no hay comunión. No, no hay persistencia, no, no hay perseverancia. No perseverance. Pero por esa razón for that reason, Dios quiere tratar contigo en este día. Dios no quiere que tú te vayas de esa puerta sin entender sin comunión no a el fruto no y si no hay fruto If no, fruit, no hay intimidad no y si no hay intimidad no intimacy, vuelves otra vez atrás por eso es que te llenas, sientes a Dios, luego te vacías, luego te sientes solo, luego te sientes depresivo, porque no hay una perseverancia no en el morir al yo, no hay una perseverancia en entender in que solamente en Cristo hay vida, para uno reconocer. Para uno salir For one of us to get out, de lo que el enemigo quiere, wants, tú tienes que ser valiente. El enemigo es un mentiroso. Dios lo descubre. a como padre de mentiras. El que ata. El que pervierte tu alma. El soul. que encarcela He's tu espíritu El spirit. que no permite que llegas al llamado. He He porque hay excusas. Porque hay excusas. hay es que me van a vituperar. van es hablar they're going to talk about van a de me. decir? Yo volví atrás. Después de saber todas esas cosas. Things, ¿Cómo te pretende? Pretend que yo confiese. To que yo me arrepienta. That I Después que yo dije que yo piso los demonios, porque no es con que te porque no es con tu fuerza. Sabías que con la fuerza de Dios. El que God. no permanece en la vida el que se va fuera de ella, no da fruto. Se cae, desparaña, se, se va y se va. Por eso llego a la verdad. Cristo quiere que él sea tu verdad. Hay muchas verdades. Que el que está embarazado is, uh, tiene un hijo. Que un árbol que es de fruto, uh, a tree with fruit, un árbol que tiene que dar fruto, a tree that has to give fruit, da fruto, fruit. Que si tú te lavas la cabeza, va a estar limpia, you're gonna be clean. Si te la lavan bien, me well. Pero, anyways. Mateo hay, hay muchas that, verdades. Truths, Pero esta verdad es la que te hace libre. ¿Quién él dice? Hey, what, ¿Quién él dice? Que tú eres. Tú eres la sal de la tierra. You are the of the Mateo 5:13. Uh, tú eres la luz del mundo. Mateo 13, 14. Tú eres la justificado. You are justified. Tú eres redimido. Tú eres redimido. Colosenses 7.14 Colosenses 7.14 Colosenses 7.14

que si no hay verdad there's no, truth, no hay liberación there's no freedom, que si no hay confesión there's no confession, que si no hay arrepentimiento no, no hay confesión tampoco por eso Dios quiere dejarte saber hoy tiene que haber verdad en ti ¿y de qué verdad estamos hablando quién tú eres quién tú eres quién él dice que tú eres él te llama real sacerdote él te estableció él te ungió y you, él te selló como el diablo es padre de mentira, el trabajo del diablo the work of devil es torcer esa información. Y con lo que tú pasas you through, durante los años, the years, hacete pensar to make you think que es cierto, que tú no eres nadie, that no one, que mira, sentiste el Espíritu Santo, ahora pecaste, and que mira, estudiaste en escuela, school, en, en escuela de, de Biblia Bible, y mírate ahora, you, yendo otra vez, again, o otra vez yendo. a Jesús so es el camino, la verdad y la vida. in the life every day hay que a la cruz. we need to go back to the cross a mí me gustó que los otros días, I like that the other day Belki's impacted me because she sent a message diciendo, saying Diga cuántas cosas ha hecho él por usted. Say how many God has done for you. Yo tenía tantas, so many. pero cuando yo leí la de ella, But when I was yo comencé about it, a llorar. I began to cry. Qué bello how es ver lo que Dios hace. To see what God Qué maravilloso how es reconocer quién él es. Is to recognize who Qué hermoso he is. How beautiful es estar en su presencia. To be in his es decirle que él es hermoso, he is que no hay nadie como And él, que no like él him. es el único, que él es el único, que él es el rey, Señor. En tu vida. And the Lord in your life. Pero cuando no hay verdad, when there's no truth, hay ataduras. Cuando aceptamos la verdad de Cristo, Jesus, no le damos cabida a las tinieblas. We don't give space to the enemy. Y sobre todo, And overall, dejamos que la verdad de Cristo nos haga libre La palabra dice que la verdad te hace libre. Y que te ayuda a andar en justicia. And allows you to walk in righteousness. Vamos a leer Efesios 6:14. Efesios 6:14. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth and having put on the breastplate of righteousness. Dice que estés firme, it says, be firm. Que te pongas, that you put on de verdad, de justicia, the breastplate of righteousness. Que te ponga la coraza de justicia, the breastplate of righteousness. Pero que seas firme en la but that you would be firm in the truth. Dice que seas firme en la verdad. It says, stand firm in the truth. En lo que Dios te ha dicho. In what God has told you. Más allá, Further on. 1.21. Philippians 1.21 twenty one. Uh, further on, dice él, He says que cuando hay verdad, when there is truth, There's liberation. Verdad, where there is truth, There's freedom. Y yo te voy a alguna de las cosas and I want to explain one of the things de That happens inside of us. Hay algo when there's something going on, pensar, We tend to think. de que está bien It's okay. No hay que decirlo. Está bien. Okay. No hay que perdonar. Es que me ha hecho tanto oh, so que ya Dios entiende. Eso no es el corazón de Dios. Esas cosas que no se dicen, are, are said, que no se confiesan, esas cosas son las cosas que atan al cristiano. Se ven pequeñas. Son como hormiguitas like que trabajan juntas, pero que llegan hacer algo But they end up doing something. So hay que agarrar so we need to grab y comenzar a quitar tela por tela comenzar a quitar remove, y saber lo que hay sabía there. que cuando no hay verdad you know that, that no truth, y al mismo tiempo no hay comunión no por más que tú trates de encarte y orar no vas a llegar a una real presencia no vas a llegar a una real presencia con Dios No vas a llegar a una real presencia You're not, not going to get into a real presence with God. Porque cada vez que intentes, try, es como la rata muerta, like rat. a ti mismo te va a comenzar a dañar. You y stink. te vas a parar por tu culpabilidad. No porque Dios no te ama. No porque Dios no tenga grandes cosas que hacer en ti. Sino porque a ti mismo te va a molestar. You, pero tampoco lo quieres confrontar. Wanna, tampoco quieres confrontar eso que Dios quiere que saque de tu that vida. No es que el Espíritu Santo no está dispuesto. Es willing. que tú no quieres ir más allá de It's lo que Dios quiere hacer. La vida uh, life en que vivimos para Él. Gálatas 2:20. Que habla de que el vivir says, para Cristo es ser crucificado juntamente con Él. No haciendo nuestra propia voluntad, sino la de Él. Y que mientras estoy en este cuerpo, vivo por fe y para Él. Yo voy a repetir. Vivir para Cristo to live for es ser ju crucificado. Is to live juntamente con Él. Together with him. No haciendo nuestra propia Not voluntad. Doing our own will, sino... Not lo que él quiere. Doing what he wants. Y mientras estoy en este cuerpo, and in body, vivo por fe. I live by faith, y vivo para él. And I live for him. Si no tenemos en nuestra mente mind, y en nuestro corazón heart, qué es vivir, what is to live, qué es vivir en Cristo, Jesus, es ser juntamente con Cristo, Jesus, crucificado, vivir para él, him, negarte a ti mismo, yourself, no caminar lo que tú quieres caminar, walk, pero caminar lo que él te manda. But walking what he tells you to walk. If you fast, preach, or you uh, pray. But uh, at the end of the day, momentos pasan, moments pass. Moments pass. They come. Difficulties, tribulations. And what you come to do Orar. is just pray. Eso está bien. That's good. Pero usted hace lo que le da la gana después. But do you do what you want to afterwards? Tú como quieras, hace lo que tú dijiste en do tu espíritu que vas a hacer. Do you still do what you said in your spirit you're gonna do? Tú como quieras, hiciste lo que pensaste hacer. Do you still do what you thought about doing? Si eso es para ti vivir, if that for you is to live, no then your life is not in Christ. Revés, You're doing it in reverse. Filipenses. What Philippians says Philippians says que el vivir Cristo, that to live is Christ, and to die is gain. El vivir a Cristo y el morir a ganancias. Pero nosotros los cristianos hoy en día lo tenemos al revés. Queremos ganar en el mundo we want to try and y, queremos, the world. y queremos ver a Cristo cuando muramos. Pero eso no es lo que Cristo quiere. Entiende lo que te estoy diciendo. Queremos ganar las cosas del mundo. We want to win the queremos the ser world. reconocidos. We want to queremos ser famosos. Queremos we tener títulos. Queremos we tener titles. posición. Queremos queremos pero no queremos rendirnos pero a él. Entonces estamos ganando. ¡Aplausos! So del mundo. then we're gaining the applause of the world. Mundo afuera, and maybe not from the world outside. Sí but yes, in the world inside. But uh, nonetheless, you want to hueras. see Jesus. tú quieres ver a Cristo cuando mueras you to you so en todo esto so ¿tu vivir a Cristo? Really ¿tu morir es ganancia? ¿verdaderamente das lo que tienes que darle al Señor? ¿verdaderamente tú le das el tiempo al Señor que Él merece? ¿verdaderamente estás entendiendo lo que Dios está hablando hoy a ti? Él dice yo soy el camino says, the way, the truth, the, la verdad y la vida viene al Padre. No one comes to the Father. Si no if it's not through en me. Otra palabra, In otras palabras, si tú no estás, not, ni aceptas lo que te estoy diciendo, you, no te vista que no vas. Don't get dressed because you're not going. No don't get dressed. You're not going. No vas a ver al Padre. You're not going to see the Father. Porque solamente a través de él. Because only through him. De ese camino, through that awesome path que es el camino de abnegación uh, yourself, que es denegarte a ti mismo solamente en el camino de la verdad only in the path of truth, que es sabiendo quién tú eres are, y que lo, lo que el enemigo ha sembrado en tu vida arrepiéntete, confiésalo y salta de ello dice la palabra from quítese de ti the Bible says, Remove from you, toda amargura todo pleito, todo contienda all fighting, all todo lo que no es de Dios todo lo que no es de Dios amén ¿Y qué es la vida? What is the life? ¿Qué es la vida que Él nos está mandando What a vivir? Es una vida arraigada a Él. Es una vida de que no acepta excusas. Es una vida de que no acepta momentos de estancamiento. A life that does not of being stuck. Mira, eso es como cuando hay una calle. Es calle. Like en el camino de Cristo, in the path of Jesus, no hay tráfico. No el tráfico lo pones tú. En el camino de Cristo, Jesus, se corre en esta carrera hasta llegar al fin. To get to the end. En este camino, path, el único tráfico que hay es tú. Es lo que tú pones. Es lo que tú decides. Es decide. lo que tú pones en tu camino. No lo que él puso. Not what he put. Las cosas que él no las pone. Tú put, sácalas you gotta para que puedas llegar a la meta. So that you el que sigue en este camino the one who in this path, no no debe de apartarse. Does, not Tiene que arrepentirse. Needs to repent. Tiene que decir las cosas que Dios te manda decir. Hermanos, ¿por qué Jesús le dice a Tomás Brother, why does Jesus say to Thomas, y a los discípulos de que

y él quería and he wanted que se le profetizara lo que él quisiera. Cuando tú no te gustan las cosas like things, y tú te mueves de lugares porque places, no te gusta, like, tú no estás arraigado en Cristo. Tú tienes que ser arraigado you en Cristo. Cuando tú estás en una posición incómoda in position, y tú prefieres que te mientan y tú prefieres you, que estén de acuerdo contigo and and en you. vez you. de que te digan las cosas que Dios te manda saying, de lo que Dios está haciendo. es What God is doing, Dios permite que te mientan. God is them to lie to you. como permitió, en el rey, en el rey acá, Ahab, Un espíritu de mentira, a a lie, que agarró a todos los profetas prophets, y le habló a todos. And spoke to all. Mira qué cosa, no fue a uno. Le habló a muchos profetas prophets, para que le hablaran acá to to Ahab, Y para que le dijeran, le dijeran a lo que él quería escuchar. Y tú sabes a qué lo llevó eso? You know a la muerte. Igual a Saúl. And that's what to Saul. Dios habló a Saúl. Dios le habló muchas veces a Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Cada vez que Dios le mandaba hacer Every algo, do él hacía lo que él quería. La mitad. En otras palabras, Dios, conformate con esto. God, with porque this, no te puedo dar esto. Con Dios no se corre with de esta God, manera. Con way. Dios todo. God, o es nada. Dios a mitad. God doing it halfway, Deus a mitad. God halfway No hace nada. Does not do anything. Simplemente te deja sentir su misericordia. He just allows you to feel his mercy. pero no hace nada. But you don't do anything. Y Dios manda personas que te hablen. And sends people to talk to you. Y Dios manda personas que quebranten el corazón you down, tuyo. Your heart. Pero tú no quieres entender. But you don't want to understand? Mira lo que pasó con Saúl. Saul. Saul, Saul had a calling. Saúl tenía llamado. Pero por más llamado que tú tengas, But with all the calling that you por have, más palabras que te hayan dado, the would have spoken de to you por más palabras que te den y por you, más que tú digas no Cristo say, es mi todo si no hay un arrepentimiento genuino repentance genuine repentance, te vas a quedar como Saúl like con un espíritu que te atormenta, que no te deja you, dormir sleep, que te levanta en la noche night, que te hace sentir que tu muerte es mañana you, you tomorrow, que te hace sentir que mañana tomorrow, tú puedes morir en cualquier momento Tú sabes que la persona que vive así, you know like that, no está confiado en Dios. No porque no podamos morir. Die, porque morir es ganancia, ¿verdad? Pero porque tienes miedo de morir dying, y de que cuando mueras die, no vayas al cielo, no te presentes a Cristo. Be Soy yo te vengo a hablar esta noche, so este I, día. I come to speak to you today. De que si Jesús uh, that es tu camino, is your path, es tu verdad, es tu y es tu vida, life, pero tú, no estás ni en comunión con el Espíritu Santo, Spirit, ni estás en la verdad que Él te mandó,

y de decirte And to tell you, que si tienes años pensando that, de esta manera, way, que quites el velo de tus ojos, que ya es eyes, tiempo. Si Dios quiere, avivamiento. Sí, Dios quiere avivamiento. Pero no avivamiento, pero no puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento. arrepentimiento de qué? De tus obras. De eso que days. cada vez que caminas con el Señor That every time you're walking with God, te retiene it stops que you. tú lo ves pequeño que small. porque no es fornicación que quizás porque no es mentira que porque, porque quizás no es adulterio adultery, que porque quizás no, no importa es pecado es pecado sin sin. como tú quieras llamarlo el no buscar a Dios es pecado is sin. El no buscar a Dios al nivel que él te manda. And not seeking God at the level that he wants you. es pecado. saber sin. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Bueno Be because sin is knowing what's right and no hacerlo. not doing it. No hacerlo. Not doing it. En conclusión, In conclusion. Catherine Coleman, dijo Catherine Coleman said these words. She said these words a uh, hundred times. And, and I want to say that I love Catherine Coleman. Ella ya murió. She already died. But this was a woman that taught me que sobre todo Dios. that above everything, God. Sobre todo. Above everything. Sobre todo. Above everything. Sobre todo. Above everything. Sobre todo. Above everything Dios. God. dice que la única persona person que Jesús no puede ayudar, Jesus help. la única persona the person que él no, que no hay perdón para ellos. Es la persona que no sabe pedir perdón. Es la persona que no sabe pedir perdón. de sus pecados. La única persona person que te está deteniendo. La única persona que te puede ayudar. A salir de donde tú estás. Mírate en el espejo. Look in the Eres tú. It's you. La única persona the only person que te ayudará a elevarte más. A buscar a Dios. Eres tú. It's you. Ya el espíritu no está dispuesto. The Holy Spirit is willing. Mira, estábamos bueno cantando ahorita We were singing earlier. que él perdona uh, he todas mis iniquidades. All of my iniquities. Y yo me gozo en este en este mes And I rejoice in this month. y en el mes de enero. And in the month of January. Porque yo mismo he confesado Because I myself have confessed a mi esposo, my husband. a mi esposo, to my husband, de que hay cosas that en mi vida que me estaban estancando. In my life that were keeping me back. Y yo las llamé por su nombre. And I called it by name. Eso no me quita cristianidad. It doesn't take away from my Christianity. Eso no me quita quien yo soy. It doesn't take away who I am. Ya él me dijo quien yo soy. He told me who I am. Unida. I am anointed. Establecida. Established. Sellada. Sealed. ¿Qué más quiero yo? What more do I want? Pero lo que yo tengo que hacer. But what I need to do. Para sentirme en esa posición. To feel in that Es arrepentirme to Y es caminar con él. And continue walking with him. Hoy tú tienes dos opciones. Today you have two options. Share tú tienes la opción You have the option De como estás. of continuing how you are De a Dios. and of feeling God De su and feel His presence. O la or the option De poder nadar en su of swimming in His presence De tener una and having intimacy De no ir a otros. and not going to others a lo que él dice. to get what God is saying. Si no ir but for a él. you to go directly to Him. y tener esa relación. Una cosa muy diferente es el llamado. Otra cosa es diferente. Llegar al llamado. To get to your Quizás ha hecho por mitad Maybe you've done lo que Dios te mandó hacer. What God told you to do. Quizás te sientes hice mucho yo feel, Pero hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. There is more. Hay más. There is more. Hay más. Hay más. Hay más que esto que tú esto que ves ahora mismo. Hay más que esta iglesia ahora mismo. Right el avivamiento que viene the coming no viene para dejarte igual. Viene para elevar el nombre de Cristo. Viene para exaltar el nombre de Cristo. Viene para que las naciones sepan so quién the, es Jesús. Pero tiene que haber arrepentimiento. Mi esposo me lo dijo una vez. My husband told me once. Baby. Babe, tú tienes llamado. You have a calling. Tú tienes mucho que dar. You have a lot to give. Pero tienes que llenarte. But you need to get filled. Tienes que llenarte. You need to be filled. Y el llenarse de Dios. And to be filled with God. El encuentro con Dios. God, con Dios encounter with no God es de un día. It's not of a day. Es todos los días. It's every day. Por qué tú te estás estancando? Why are you holding yourself back de tener algo todos los días con el maestro. ¿Quién te, lo, lo ¿Quién, ¿Quién te dijo a ti que lo de ayer era y ya? ¿Quién te dijo a ti? que lo de ayer era para ayer y ya? What was yesterday was for yesterday. Es todos los días. Es llenarte de él. No faith. esperar un evento. No esperar event. un predicador. Es tu devoronar It's for you to just break up delante la presencia de él. Decirle te amo. Y decirle te necesito. Una vez mi esposo predicó. Bienaventurados los pobres en espíritu. Blessed are the poor in spirit. Yo decía ¿qué? quieren que uno sea pobre. y yo I said what? I said what? He wants us to be poor? Digo, yo no creo pobre. I don't want to be poor. Dios no está mandando eso. God is calling us to that. Y cuando él explicó cuando se habla de pobre. And when he explained that when you speak about poor. Es de depender completamente. Es, es como alguien que recibe el maná someone who receives the todos los días Every day. de él. From God. Es como alguien que espera, someone who's waiting. que no va afuera, no va afuera, who doesn't go outside. no va a la calle doesn't go into the street. sin esperar en su rey. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuánto están esperando al rey? How many are waiting on the king? Todos los días. Every day. Dios te espera. God is waiting. Dios te vela. God is watching. Buenos días. Good day. Buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. ¿Tú le hablas? Do you speak to him? ¿Tú te sientas a hablar con él? Do you sit and talk to him? ¿Tú le dices? Do you tell him? Maestro. My master.

Sabe que tú eres un, un ser espiritual. You know, you're a being. Tú eres un ser espiritual. Being. Lo que tú has hecho durante todos estos años es batallar en un cuerpo is to battle in a flesh, para sobrevivir. Uh, in order to survive. Pero hay un maestro que él te está esperando. Is for you, que él te está esperando. Is for you, Pero ese maestro but that master, tú eres. You, tú eres. You are.

Hermanos, yo quiero decirles. I want to tell you, brothers. Yo quiero decirles, hermanos. I want to tell you, brothers. Que tuvo un mensaje que el diablo no quería que yo diera. Yo tengo dos testigos. Mi hermana Griselda y mi esposo. My sister Griselle and my husband. Yo duré desde las ocho y media de la mañana de ayer hasta las ocho y media de la noche night, sentado en una mesa sentado en una mesa esperando que Dios me hable for God to speak to me. yo le dije Señor And I said, Lord, yo tengo tantos mensajes so que yo puedo dar yo he escrito en todo este tiempo que he estado en silencio so yo he escrito muchos mensajes pero mi espíritu que quería salir y yo no podía escribir ni una letra and I not even one word, ni un hermano ni una letra not even one word sin que Dios me dijera escríbela without God saying, write it, write it down. en este mes han habido muchas confesiones this month has been a lot of y yo me alegro and I am happy for porque it, viene avivamiento because yo he confesado también. I have confessed a lot of this. ¿Y tú? How about you? Cierra los ojos. Close your eyes. Yo voy a hacer dos llamados. I'm going to make two calls. Cristo, no hay condenación.